¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Damos continuidad a nuestro servicio informativo. Iniciamos a Pro Ganadería con lo más destacado de la jornada. Y ya saludamos al señor Ceferino Méndez, el expresidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo. Vamos a hablar sobre el impacto que a la fecha genera el paro de camioneros en el rubro avícola. Ceferino, ¿cómo está? Buen día, Edgar. ¿Cómo estamos? Desde ya nosotros aquí atentos para poder dar continuidad a esta situación. Es más, desde que inició el paro hacíamos una evaluación con los representantes de los distintos rubros. Y en este caso quisiéramos saber cómo afecta este paro a los productores avícolas de nuestro país. Ya, Edgar, estamos con varios frentes, ¿verdad? El tema de los balanceados, el tema de la cascarilla de arroz, el tema de los pollitos que se están atrasando en llegar a las granjas, el tema del balanceado. Entonces estamos con todo eso inconveniente que más o menos ayer se comenzó a zanjar la zona de Villarrica, hoy seguimos con problemas en la zona de calle 6000, creo que todavía no tengo un reporte de ahora, pero esta mañana estaban todavía algunos camiones de algunas empresas que están con nosotros, están todavía retenidos, ¿verdad? Esa es la preocupación que tenemos. Para este tipo de situaciones, ¿se cuenta con un stock o prácticamente es imposible, contar con una medida paliativa por lo que significa esto en materia de logística? Ya, las tres empresas que están acá alrededor de Asunción tienen su stock, pero un stock limitado con la cantidad de pollo que tenemos alrededor de Asunción, que tenemos más de 6 millones de pollo alojados en este momento. Entonces, siempre están en constante compra, sobre todo de maíz, ¿verdad? Entonces, el stock que tengamos es apenas para una semana, si es que este tema no revierte en los camioneros, ¿verdad? Hoy estamos día martes 17. ¿Hasta cuántos días más podrían aguantar con el stock que tienen? Y máximo una semana. Eso. ¿Qué pasa si finalmente nos llegan los camiones con los insumos? Sí, máximo una semana, Jorge. Si es que nos llegan los insumos como tienen que llegar, que son varios camiones a la vez que tienen que traer las diferentes industrias, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no llegan los insumos? Y bueno, ahí lo que estamos diciendo, como estaba diciendo la señora Pilar, la señora Blanqui también, que comenzamos a perder. O sea, nosotros no tenemos otra forma que alimentarle a nuestros pollos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener pérdidas incalculables por ese tema, ¿verdad? Por la falta de balanceado, ya sea por canibalismo, por inanición de los pollos en este caso. Y también de la parte que hace ponedora también de los diferentes productores que también están haciendo huevo ahora. Para tener una idea de lo que significa trabajar en este rubro, en cuanto a riesgos, en cuanto a seguros, ¿quién absorbe todo esto en pérdidas? Y el productor primario con ayuda en este caso de la industria, ¿verdad? Pero al final lo vamos a hacer los productores, lo que vamos a pagar el problema este. Es decir, que no existe, una alternativa válida que les pueda dar un respaldo a ustedes en medio de esta situación. Están directamente dependiendo de que nuevamente los camiones puedan trasladar los productos. Así es, lastimosamente estamos en manos de esta gente que está cerrando. Yo creo que ayer la policía comenzó a por fin a hacer algo de lo que siempre le pedimos. Solamente pedimos que la gente nos deje pasar y que lleguen los productos, ¿verdad? Ojalá que hoy sigan con esa misma tesitura la policía y comiencen a despejar la zona de 6000, que ahí ya vamos a tener bastante mejor panorama ya, si es que eso pasa, ¿verdad? El vínculo sabemos que es directo con las industrias. ¿Hasta el momento han logrado proveer de la materia prima necesaria para el procesamiento? Sí, la industria con los granjeros está llegando, ¿verdad? Pero solamente que a la industria no le está llegando en forma, y también algunas granjas vimos retrasar por algunos cortes, ¿verdad? No, si tiene que llegar en 2 horas, te está llegando en 6 horas. Entonces todo ese retraso hace también que la producción
que el pollo no esté comiendo lo que tenga que comer, entonces también se ve afectado la producción, el rendimiento, la conversión de balanceado en kilo, también afecta esa pérdida de tiempo entre que el balanceado llegue a la granja, ¿verdad? Estas horas se traducen también en pérdida de peso de los animales, finalmente en la pérdida de la productividad, en fin, afecta a toda la cadena. ¿Esto podría traducirse también en precios para el consumidor final? Aparte de eso, también el tema del maíz que se está disparando por estos temas también, ¿verdad? Y aparte por el tema de la helada, todo también, o sea, van todo de la mano, el tema del paro de los camioneros, la mala producción nuestra, el maíz que está caro, va a tener que disparar ya el tema del precio del pollo, ¿verdad? ¿Esto en cuánto tiempo se podría observar? ¿Se podría dar un, digamos, reajuste de precios para el consumidor final? Yo creo que no va a tardar en darse ese reajuste, por la situación en que estamos, principalmente el tema del maíz, que el precio se disparó muchísimo. Y la escasez, sobre todo. Además de que podría, digamos, faltar el producto, también debemos hablar de un sobrecosto y esto que también complica en lo que hace a las proyecciones para la producción. Así mismo, porque en esa situación estamos hoy. Ahora, ¿qué le manifestaron las autoridades? ¿Tuvieron la oportunidad de reunirse, al menos en estas últimas horas, en cuanto a lo que hoy día se observa y en los que están expuestos? Sí, yo sé que nuestro presidente de la Rural estuvo reunido con el comandante de la policía, estaba prometiendo que iban a hacer su trabajo, ¿verdad? Solamente eso pedimos, ¿verdad? Estamos siempre en contacto con todas las autoridades para pedir cosas que corresponden, no solamente cosas del libre tránsito, solamente lo que estamos pidiendo, ¿verdad? No estamos pidiendo nada fuera del lugar, ¿verdad? Pero hasta ahora estamos un poquitito todavía sobrepasados por este tema, sobre todo la parte de San Pedro, ¿verdad? La parte de 6.000 y todo, o sea, el cruce 6.000 que hasta el momento no están retenidos todavía algunos camiones por esa zona. Don Seferino, ¿cuántos productores al menos hoy día forman parte de la asociación para que tengamos una idea también del impacto que esto genera y también en cuánto se traduce esto en volumen? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 90 granjas asociadas y las granjas entre ponedoras y parrilleros que están alrededor de Asunción son casi 300 granjas que están alrededor, o sea, sería central en Paraguarí, Cordillera, también parte de Villa Ayes que tenemos. Entonces, un sinnúmero de granjas que tenemos y rondaríamos más de los 10 millones de aves entre pollo parrillero y ponedoras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá en el Gran Asunción. Don Seferino, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que la situación mejore. Gracias, Jorge. Estamos a tu disposición cuando sea. Hasta la próxima. Muchas gracias.